¿Qué tal? Buenas tardes. 14 de marzo, sí, ya estamos en plena semana fallera y vivimos ya casi la resaca de ese primer fin de semana de prefallas. Días de actividad, días de no estar en casa, de disfrutar en la calle y sobre todo de Chermanor. Y lo hacemos conociendo ya, lo hacíamos hace poco más de una hora. Kenny Knott se salva del fuego en la categoría infantil. Se ha ido a parar a ese Kenny Knott presentado por la falla Almirante Cadarso. Además, una agenda de actos completa la que nos queda por delante hasta el próximo domingo, día 19, que viviremos muy intensamente desde esta casa. A lo largo de toda la tarde les iremos dando la información para poder disfrutar de todos esos actos. Además, conoceremos también la actualidad, cómo se está viviendo en la calle y, sobre todo, qué va a pasar este fin de semana, cuánta gente llegará, qué tiempo tendremos. Bueno, todo eso y mucho más lo iremos hablando durante la próxima hora. Así que comenzamos. Esto es Valencia en Abierto. Valencia ya está en fallas. La falla Almirante Cadarso Conde Altea es la ganadora del Kenny Knott Indultado Infantil 2023. A las 5:30 de la tarde conocíamos que Día de Paz con Albufera conseguía este reconocimiento tras alzarse con la mayoría de los votos emitidos. En unos minutos conoceremos más a fondo esta obra y qué representa esta escena de corte costumbrista. Además, esta noche tendrá lugar la planta infantil. Desde mañana, más de 800 monumentos decorarán ya las calles de toda Valencia. Algunos empezaban a verse a lo largo de estas primeras horas del 14 de marzo. Mientras tanto, los grandes avanzan con sus construcciones que tendrán ese punto final el próximo día 15 por la noche. Y hoy hablamos también con veterinarios porque llega momento de pólvora, llega momento de petardos y llega momento de cuidar a nuestras mascotas. ¿Qué ocurre cada vez que se reproducen estos ruidos de manera incesante en nuestros compañeros de vida? Pues hoy queremos analizarlo en Valencia en Abierto con el Colegio de Veterinarios de Valencia. Y antes de conocer más a fondo todas estas noticias y cómo es ese Kenny Knott, queremos ir hasta la calle, porque en la plaza del Ayuntamiento se encuentra nuestro compañero Óscar, que está preguntando cómo se preparan los valencianos para estas fallas, cómo se viven los primeros días. Pues ahí, en el punto neurálgico, en esa catedral de la pólvora, hemos querido estar esta tarde de martes. Mientras los artistas falleros ultiman los detalles y calientan motores para esa planta de los monumentos, no son pocas las personas que ya están viviendo las fallas de una manera plena. Por eso se está notando que en este 2023 se están batiendo récords de asistencia y llenado en los hoteles. Y por eso queremos preguntar a las falleras, a los falleros y a la gente en general cómo están viviendo este arranque de fallas, que si bien ha iniciado con mucho calor, las temperaturas de esta semana nos están dejando un clima fallero que nos permite disfrutar al máximo. A ellas y a ellos les hemos preguntado y estas son sus respuestas. Aprovechando que estáis aquí en las fallas, ¿cómo las estáis viviendo? Pues la verdad es que bastante bien, hay mucho ambiente y esperábamos que fuera. Mucho puesto, sí, mucha gente y muy amable. Hemos estado preguntando a gente y de todo para ver las cosas. La gente muy abierta, muy simpática, muy bien, la verdad. Pues con ganas de salir y disfrutar. Sí, lo mismo, como el tiempo acompaña, pues la verdad que con muchas ganas. Mucha gente, pero bien, ya lo necesitábamos. Estupendamente, como hace 3 años atrás. Bueno, estupendo, y el tiempo que... ¡Arriba México! El tiempo que llevo aquí, veo las calles llenas de gente, un ambientazo estupendo, o sea que, enhorabuena, todo vuelve a la normalidad. De categoría, no venimos muy a menudo a Valencia, pero esperemos que salga todo bien estas fallas. Pues muy bien, muy contentos, lo que pasa es que veremos si aguanta el tiempo así y se revuelve y nos llueve como todos los años al final. Pues ahora bien, porque ahora con este tiempo es bueno para la falla. Y para la gente y para la mascleta y todo eso. Este año al menos que estuve en la terraza las he vivido muy bien. Así que, no sé, me ha gustado bastante. Súper bien. Y además es mi primer día fallero y vivo aquí. Súper. Hombre, pues muchísimo mejor.
todo mucho más cómodo, transporte público, genial, sin mascarilla, menos agobio, más diversión. Nosotros las estamos viviendo muy bien, muy bien. El sábado nos vinimos por la mañana a las 10:30 y nos fuimos a las 11 de la noche. Nos tomamos el vermut, comimos, estuvimos en la mascletá, fuimos a los toros. Lo pasamos muy bien y ayer también, porque están haciendo unos días buenísimos. Muy bien también, como mi amiga. Estamos todos los días, si podemos, venimos a la mascletá y a tomarnos alguna tapa. Y aprovechando todos los días que podemos. Con mucha emoción. La verdad es que es la primera vez que vemos la falla. Nuestros padres sí la habían visto, pero nosotros no. Y lo hemos vivido con mucha emoción. Sobre todo ayer hubo una mascletá buenísima y lo pasamos genial, la verdad que sí. Pues muy bien, estupendamente bien, ¿vale? Y hacer que se alargue el día que hemos venido. ¿Y usted? Muy bien, estupendamente bien, muy bien. De momento todo bien. Esta falla se está viviendo muy bien porque como hay mucha gente de fuera y todo eso, porque hay mucho turismo y todo eso de gente de fuera para que venga a ver las fallas y todo eso a Valencia. Porque hace 3 años no pudimos disfrutar tantas fallas como aquí. Porque como estuvimos en cuarentena y todo eso, los 3 años lo pasamos mal. Falles es una otra cosa después de lo que han pasado. Després de 2 anys tancats, això pues, és diferent. No sé, es veu molt d'ambient, la gent té ganes de festa i el més important és això, que la gent isca al carrer i es divertisca. Pues estamos viviendo como todos deseábamos y esperábamos, creo que con muchas más ganas que nunca. Creo que en 22 años son las fallas que con más ganas las hemos cogido y nada, esperando hacer todo como toca, como siempre, sin ningún tipo de restricción y disfrutándolas al máximo tanto los falleros como los que vienen a visitarlas. Maravilloso, un poco busy, animado. Pero sí, muy divertido. La actitud de todo el mundo es muy buena. Que fuimos a ver Levante contra Albacete ayer. Hoy hemos ido a Castellón por su fiesta y claro que estamos aquí por la fiesta de Valencia. Muy intenso. De momento, tranquilita, pero a partir de hoy ya a tope. Súper bien, porque para un año que no nos llueve, bueno, toquemos madera, pero para un año que no nos llueve hay que aprovechar. ¿Notáis un cambio en los ánimos de la gente de antes de la pandemia ahora? Hombre, claro, ahora salimos con mucha más emoción, mucha más ilusión. Y no sé, son las vallas, hay que comerse las vallas entradas. Hay muchísima gente, o sea, el ambiente es mucho mejor y creo que se nota que todo el mundo tenemos ganas de fallas. La gente está, vamos, que parece que se acabe el mundo. Es lo que estábamos diciendo y además el tiempo que está haciendo en pleno verano. Sí, la verdad que sí. La gente en la calle estuvo bastante movida, al menos. Yo creo que están superándose las expectativas. Yo creo que hay más gente de la que se esperaba. Y la verdad es que sí, no sé, demasiada gente para los que somos de aquí, pero bueno, es necesario y está muy bien. La veritat és que ara i antes estaven igual, perquè la gent així en València, quan el sol ens acompanya, disfrutem i ens ho passem bé. És molt diferent. Ara i abans de la pandèmia la gent estem igual, tots tenim ganes. Que la gent quiere estar más en la calle. Hay muchísima gente, sí que es cierto, muchísima gente. Y el ambiente es tranquilo y agradable. Ambiente tranquilo, agradable, mucha gente. Y eso es lo que se vive en las calles de Valencia y lo que nos queda por delante. Y volvemos hasta ese punto. Lo conocíamos a las 5:30 de la tarde. El Ninot Indultat Infantil de este 2023 vuelve a la falla Almirant Cadarso Conde Altea. Tras abandonarlo en 2022, este año han vuelto a lograr salvar del fuego su Ninot pequeño. Y es que Día de Pascua en la Albufera consiguió este reconocimiento tras alzarse con la mayoría de los votos emitidos por los visitantes a la exposición Ninot Infantil que hoy clausuraba sus puertas. De esta manera, Almirant Cadarso Conde Altea recupera un reconocimiento que se le escapó en 2022 tras 2 años consecutivos. La Fallera Mayor Infantil y el presidente de la Falla han hablado de este Ninot que vemos en imágenes, bueno, pues con toda la emoción que requiere este acto presidido por Carlos Galeana, presidente de Junta Central Fallera, y por Paula Nieto, la fallera mayor infantil. Obra del artista Enric Ginestar, en la escena una familia disfruta de una excursión en la Albufera en un día de Pascua, recreando, como vemos, los principales elementos de la cultura valenciana y de este paraje único,
como son las barracas o las velas, y por supuesto también la gastronomía con esas paellas y naranjas. Por su parte, la falla Plaza de la Reina, Paz y San Vicente se ha quedado en segundo lugar, con su representación de la Virgen de los Desamparados, y Duc de Gaeta, Pobla de Farnals, en tercero con Estoreta Velleta. Y más noticias, porque llega también y ya está preparada en la Plaza de la Virgen ese cadafal, esa estructura que dentro de unos días será pues el punto central de la fiesta, con esa ofrenda de flores. Y es que lo vemos estas últimas horas, se ha preparado, se ha puesto a punto también el cadafal de la Cheperudeta de la Virgen de los Desamparados, que ya luce en la Plaza de la Virgen. Durante los próximos días 17 y 18 por delante de ella desfilarán miles de falleros, y lo ha hecho este año rodeado de polémica, porque críticas al estado de conservación de esta obra. Durante el montaje se ha apreciado como en las manos de la Virgen y también del Niño Jesús se encuentran en un estado mejorable, así también parte de la estructura de madera, que en algunos puntos interiores se reconoce incluso podrida por las personas que llevan a cabo su montaje. Desde Cultura Festiva se asegura que no corre en peligro y que se trabaja en su pronta restauración, pero que es de gran dificultad. Desde la oposición se piden medidas urgentes para dar la mejor imagen posible de este, que es uno de los símbolos representativos de las fiestas valencianas. Y Mercadona presentaba hoy sus resultados económicos del último año, unas ganancias que se mantienen y una cantidad de ventas que aumentan debido al crecimiento de los precios y de la inflación. 718 millones de euros es la cifra que ha ganado Mercadona en el último ejercicio. Hoy, el presidente de la cadena de supermercados, Juan Roig, ha anunciado los resultados de 2022, un año con un 5% más de ganancias que en 2021. Los beneficios es una cosa imprescindible y necesaria, y cuantos más beneficios se tengan, mejor funcionan los cinco componentes. Más impuestos pagas, mejores sueldos puedes pagar, más reformas puedes hacer y, por supuesto, más dividendos puedes repartir. Mercadona ha incrementado sus ventas hasta los 31.000 millones de euros. También ha creado más de 3.000 nuevos puestos de trabajo y ha mejorado los salarios. Además, si por algo destaca el ejercicio de 2022, es por la contribución histórica que ha realizado la cadena a las arcas públicas tanto de España como de Portugal, con más de 2.000 millones de euros. La contribución tributaria ha sido histórica en la historia de Mercadona. Igual que las ventas han sido aquí, aquí hemos subido entre la soportada y recaudada de IVA un 12%. Perdón, el total un 12%. De IVA hemos recaudado para el Estado un 26%. Y el IRPF hemos recaudado también para el Estado un 12%. Roig también ha hablado sobre la subida de precios. El empresario ha reconocido el incremento derivada de la crisis por la guerra de Ucrania. Sin embargo, ha anunciado su intención de bajarlos en cuanto pueda. Nosotros la única forma que haríamos, y no estamos dispuestos a hacerlo, es compensarlo en otros productos. Nosotros, cada producto que vendemos, hay una frase que decimos, que es que cada palo aguante su vela. Y nosotros hoy no podemos determinar a qué precio. Nosotros lo que sabemos es vamos a luchar por bajar los precios. El presidente de los supermercados valencianos ha asegurado que la bajada de precios se producirá sin tocar la calidad y garantizando la rentabilidad. El objetivo de Juan Roig es que el público compre Mercadona al mínimo coste posible. Pues esta es la realidad económica que conocíamos esta mañana. Y ahora sí, la gran pregunta: ¿qué tiempo hará los próximos días? Bueno, pues esto es lo que se espera, cambio de temperaturas, pero no llegan las lluvias. La calor ens dona un respir després de 3 dies a quasi 30 graus al mes de març. En València avui les temperatures baixen a valors més normals per a l'època en què estem, arribant a una màxima de 24 graus a València aquesta vesprada. Tendència que continuarà els pròxims dies i que anirà fent baixant els termòmetres gradualment. Les mínimes també decreixen fins als 12 graus aquesta matinada i que a partir de demà podrien baixar per sota els 10 graus.
Avui sol amb núvols que cobreixen parcialment el cel i que juntament amb el vent faran que la sensació tèrmica siga de més fred. Aquest vent oscil·larà entre els 4 i els 21 km per hora amb ràfegues de fins a 39 km per hora. Del que no tenim previsió són dels ruixats, que sembla que a diferència de l'any passat no ens banyaran aquestes falles. Global Òmnium te acerca la notícia mediambiental del dia. Y se pone en marcha el primer corredor mediterráneo para el transporte pesado por carreteras sin emisiones. Iberdrola y Disfrimur han puesto en marcha este primer proyecto de electrificación del corredor mediterráneo para el transporte de mercancías por carretera. Va a permitir acelerar la descarbonización en un sector que es estratégico para la economía nacional, ya que el 96% de las mercancías transportadas en España es por carretera y es por tanto responsable del 25% de las emisiones de efecto invernadero en su ámbito. Ambas compañías han inaugurado los puntos de recarga para camiones en las bases logísticas de Disfrimur ubicadas en Murcia y en Alicante, pegados a la A7. De estas instalaciones que se acaban de poner en marcha se suman a la estación de recarga ultra rápida que Iberdrola dispone en Elche y el hub de recarga para vehículos eléctricos de mayor potencia existente en el sur de Europa. De esta manera se cumplen los primeros hitos para la creación del corredor mediterráneo para el transporte por carretera 100% eléctrico que discurrirá entre la región de Murcia y la Comunidad Valenciana y que posibilitará la circulación de vehículos pesados entre Puerto Lumbreras y Vinaros, más de 450 kilómetros de rutas de transportes de mercancías libre de emisiones. Global Òmnium te ha ofrecido la noticia medioambiental del día. Y las fiestas se extienden por toda la comunidad, también por toda la provincia. Y si hoy conocíamos el ninot indultado infantil hace unos días conocíamos que Paterna, José, tendrá este año por primera vez hasta 5 mascletaes. Pues efectivamente, Manu, ya tenemos el ninot indultado infantil, que ya lo pueden ver toda esa información a través de 7devalencia.com, pero no solo tenemos fallas en Alcapi Casal, también en muchos municipios de la provincia de Valencia las fallas se celebran, se desarrollan en casi 200 municipios de la provincia de Valencia. Las fallas están presentes estas jornadas y algunos municipios que desarrollarán sus fiestas tras el próximo 19 de marzo, tras el próximo domingo. Pero uno de los municipios que está a tan solo 5 minutos del centro de la ciudad de Valencia, que además podemos ir con transporte público, incluso el metro llega a su municipio, es la localidad de Paterna. Muchas cosas que contar, 18 comisiones falleras que ya están en la calle y que van a celebrar unos días de lo más grande para este municipio después de 3 años de pandemia. Para hablar de todo ello tenemos con nosotros a los máximos representantes de este municipio por parte de la máxima autoridad municipal y del mundo fallero, las falleras mayores de este municipio. Hablamos de Paterna, como os decía, y tenemos con nosotros a Juan Antonio Sagredo. Buenas tardes, alcalde, ¿qué tal, cómo estás? Hola, muy buenas tardes. ¿Bien? Bueno, que ya estamos de fallas, ¿no? Sí, sí, a tope, la verdad es que había muchas ganas y bueno, todo preparado y a salir y a disfrutar con los vecinos y las vecinas y evidentemente con todo el mundo fallero. Un fin de semana el pasado donde la fiesta salió de la calle, concurso de paellas, Nidalbais, entre otras muchas cosas. Sí, la verdad es que ha sido un súper fin de semana y hace gala, ¿no? A ser previo a la semana fallera y lo pasamos genial. Fuimos, como bien decías, por las 18 comisiones, además mención especial a la de Mar del Rosari, que es la primera vez que ha tenido su Nidalbais porque son nuevos. Y genial, la verdad es que lo hemos pasado muy bien, la gente con muchas ganas y ahora a seguir disfrutando. Un municipio como el de Paterna, que es una gran ciudad, con 18 comisiones, o sea, son comisiones contundentes, ¿no? Sí, la verdad es que sí, estamos por encima de los 3.000 falleros y falleras y evidentemente nuestra junta local es muy importante y por lo tanto pues tenemos que hacer gala de ello. Ayer estuviste en la Diputación de Valencia. Así ¿Qué es. Tal? Muy bien, la verdad es que estuvimos con el vicepresidente de la Diputación, con Carlos Fernández Bielsa, que sabes que es el alcalde de Mislata, y genial, vimos el pleno, explicamos todo lo que hace la Diputación y además pudimos ver pues la colección de Sorolla, que además sabemos que la Diputación de Valencia es la institución que más cuadros de Sorolla tiene en el mundo y por lo tanto yo creo que ha sido un privilegio poder verlo de primera mano.
Vamos a hablar de la falla de Paterna. Tienen lugar a partir de ya, en estas horas están ya desarrollando, de hecho están ya con esa planta infantil, todas las comisiones, las 18 comisiones, y sobre todo a partir de las próximas horas hasta el próximo 19 de marzo. Vienes muy bien acompañado de las máximas representantes embajadoras de Paterna. Sí, sí, la mejor compañía. Pues vosotros tenéis la Falla Mayores y la Reina, ¿no?, de las fiestas. Reina de las fiestas, que sí, que son de las fiestas, que sabéis que son a finales de agosto. Y bueno, y nuestras falleras mayores, que durante todo el año pues, nos están acompañando a todos los actos. Además son muy festeras, aparte de falleras, y muy responsables, por cierto, y nada, estamos encantados con ellas. Que el pasado día 26 de febrero disteis la bienvenida a las fallas en Paterna. Verónica y Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Bien. Encantadas de estar aquí. ¿Sí? ¿Contentas? Muy contentas, claro. ¿Por qué? Pues no sé, porque empiezan las fallas, ¿no? Sí. Esto lo estábamos esperando ya muchísimo tiempo. Y nada, ahora ya estamos ya en el principio del final, pero muy contenta. A mí me han dicho que a Lucía no le gustaban mucho las fallas. Sí. ¿Sí? ¿Te gustan? Sí, a mí me encantan. ¿De qué falla sois? Yo soy de Terramelar. Ah, muy bien. Y yo soy de la falla Campamento. O sea que podemos decir que Paterna precisamente es esto, ¿no? Que está en todo el municipio, repartida por todo el municipio. Correcto, sí. Además, bueno, como habéis comentado, 18 comisiones muy repartidas en todo el pueblo, barriadas que están fuera del casco urbano incluso. Y bueno, pues eso, Paterna está llena de falleros, con muchas ganas. Hablamos de la incorporación de una nueva comisión, alcalde. Sí, la verdad es que, bueno, seguimos creciendo. Pues sabéis que tenemos 9 barrios, 6 polígonos industriales. Y por lo tanto, pues a pesar de que ya teníamos 17, pues como veis hay cabida para una nueva, como es Mar del Rosari. Y apoyándoles en todo lo que podemos, porque al final las fallas también, sobre todo, aparte de tradición, de fiesta, pues sobre todo son cultura, ¿no? Y estamos viendo como además son vertebración. Hablabas de tradición, fiesta, cultura, pero es que las fallas al final también es un motor importante para un municipio como el de Paterna. Sí, absolutamente. Yo creo que todo lo que mueve el mundo fallero, y además no solo en el mes de marzo, ¿no? Están todo el año realizando actividades, sobre todo culturales, ¿no? Pero es verdad que mueve pues tanto el comercio local como todo lo que tiene que ver con movilidad. Y bueno, la verdad es que es algo fundamental y nosotros estamos encantadísimos de que estos miles de falleros y falleras pues sigan moviendo también la economía del municipio como el nuestro. Ah, es como pueden ver, van guapísimos, totalidades para la ocasión, y se nota que estamos en falla porque durante todo el año entrevistamos a muchas falleras, a muchos alcaldes, pero de normal, pues claro, tampoco le haces que se vengan vestidas de fallera, pero se nota que estamos un 14 de marzo, por lo tanto, muchos actos los que estáis viviendo. Entiendo que estos días visitaréis todas las fallas, ¿no? Sí, sí, claro. Ahora estamos teniendo muchísimos actos, ahora encima, bueno, con tema de las mascletas y todo eso, se ha incrementado, vamos vestidas mañana, tarde, noche casi. Bueno, habéis visto un montón de mascletas, ¿no, Lucía? Me han dicho un pajarito. Pues sí. ¿Han hecho pirotécnica ya o no? No, porque son ese, porque se va a hacer la primera vez donde hay mascletas. En Paterna, pero en Valencia he visto todas, muchas. Sí, en Valencia hemos ido todas las que hemos podido y que no hemos tenido actos, pues hemos ido a verla. ¿Y las que te han dejado que te pelara las clases? Claro. ¿Te gustan los petardos? Pues sí, a mí me encantan. Tiro los más gordos que puedo. ¿Sí? ¿Qué puede? O sea, que tú serás cohetera de mayor. ¿Estarás en la corda adentro o no? ¿Te gustaría? A ver, yo me lo plantearé cuando sea más mayor y a lo mejor salgo, a lo mejor no. Claro. Porque no sé. Eres una niña responsable y dices, depende, ¿no? De aquí entonces. Pero bueno, la corda ahora es muy segura, ¿eh? Que en los últimos años la corda se ha hecho muy segura. Sí, ya cuando sea mayor, ya si ya quiero. Ya lo pensamos. Bueno, quedan muchos años. Como decía Lucía, alcalde, Paterna, el Ayuntamiento de Paterna en los últimos años ha apostado mucho por las comisiones falleras, por engrandecer el programa oficial de las fallas de Paterna, incorporó la NID del FOC en los últimos años y este año, como unidad, va a poder desarrollar esa primera mascletá para los vecinos y vecinas de Paterna, también visitantes, una gran mascletá en el Parque Central el día 19, el día grande de las fiestas. Sí, además, bueno, como te decía, Paterna fue reconocida hace pocos años como Ciudad del Fuego, ¿no? Esto, pues aparte de que nos guste ese reconocimiento, pues conlleva una gran responsabilidad. Y gran parte de esa responsabilidad de que nos hayan reconocido como Ciudad del Fuego la tiene el mundo fallero. Por lo tanto, nosotros hemos querido también dar un salto de calidad también en cuanto al tema de las mascletaes,
Hace 4 años incorporamos a la Nit del Foc, una gran mascleta nocturna, y este año, por primera vez en la historia de Paterna, todos los días de fallas tendremos una mascleta. Empieza mañana, el día 15, en el Parque Central. O sea, del 15 al 19, correcto, perdón. Del 15 al 19, y con lo cual pues tendremos todos los días mascletas, podrán decir señor pirotécnico... ¿Cómo mola eso, eh? Dice pues las primeras, ¿eh? Es un privilegio, la verdad. Cuando viste la del año pasado, dices, yo sí, tú no, Eso mola, No, pero eso sí, verdad que es mola, ¿no? Es un privilegio, sí, ¿no? Sí, 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 a ver, es algo que siempre hemos visto en las de Valencia y siempre nos hemos imaginado en ese balcón diciendo el señor pirotécnico y poder nosotras decirlo este año, además por primera vez que haya todos los días de la semana fallera, pues es un privilegio, claro. Aquí no hay balcón porque es en el Parque Central, pero bueno, podemos hablar con el alcalde ahora que nos escucha y mañana, aún estamos a tiempo, una tarimita, ¿no? Que nos haga algo, una tarimita, ¿no? Unos altavoces y, ¿no? Tipo así crida, hacerlo así chulo. Sí, sí, sí. Porque tenemos imágenes, seguro que algo tienen preparado. Tenemos imágenes vuestras del otro día de la crida. ¿Qué tal la crida, Lucía? Pues muy emocionante a mí, como ya dije en todas mis entrevistas, es el acto que más me gusta. Porque todos los nervios y das la bienvenida a una gran fiesta como son las fallas. ¿Era como te la esperabas, mejor o peor? Mejor. Hombre, claro que sí. Ahí mira, hombre, estaba todo el pueblo volcado. No vivía, o sea, yo sí que me lo imaginaba, pero como que no lo sentía. ¿Mm? Nunca había subido al ayuntamiento, entonces claro, cuando me nombraron desde el ayuntamiento para salir afuera, pues fíjate. Mira, qué bonito estaba el consistorio municipal, el Ayuntamiento de Paterna en un día espectacular. Lucía, oye, digo yo que siendo la feria infantil del municipio, que eres la reina de todas, te habrás salido a muchos novios, ¿no? ¿No? Siendo tan guapa como tú, con esos ojos, ¿no? Este año nos centramos en las fallas, ¿no? Lo mejor, vale. Bueno, pues ahí tenemos el ambiente que se ve en Paterna. Verónica, sin duda, un ambientazo, además, con ese detalle de que todas las comisiones falleras, todas las representantes, como decías tú, de las 18 comisiones, que es una gran piña, gran chamán en Paterna, también están a pies del consistorio, sí. Apoyándoos. Sí, 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 la verdad es que están en todo momento con nosotros, primero en la lectura de los premios de Ninot, luego subimos todos juntos hacia el ayuntamiento y luego se les da también el protagonismo que merecen, ¿no? Salen desde dentro del ayuntamiento nombrándolos uno a uno para que puedan saludar. Y bueno, luego poder asomarnos al balcón y verlos ahí en primera línea, pues también nos da fuerzas a nosotras. Más con ese espectáculo que previamente, alcalde, también habéis incorporado en los últimos años para hacer un acto más multitudinario, más emblemático, ¿no? Sí, yo creo que era importante, ¿no? Además, al tener un ayuntamiento que está en el palacio, en el antiguo Palacio de los Condes, yo creo que nos daba pues ese escenario tan bonito para poder hacer un videomapping en el que además pues, se puedan ver ellas reflejadas. Y yo creo que es algo que gustó desde los últimos años, lo hemos mantenido, se ha ido mejorando cada año y bueno, pues le da ese puntito más a la crida que tenemos en Paterna, que yo creo que le está gustando a todo el mundo. Que no estáis solas, vosotras estáis en la corte. Sí. ¿Qué sí. tal con la corte? Pues muy bien, porque todas hemos hecho mucha piña, gracias a nuestro jurado que nos ha enseñado a hacer piña entre nosotras y todas pues nos llevamos súper bien. Muy bien. ¿Que compartiréis eso del señor pirotécnico junto a ellas o no lo habéis planteado aún? Yo, el corte infantil, somos 9 contándome a mí. Y ellas son 7 contándole a ella. 2 infantiles se quedan, pero lo harán juntas. Y como solo tenemos 5 mascletas, creo. Pues a lo mejor hay algunas que se quedan sin decirlo. Bueno, pues no pasa nada. Ya lo miraremos, a ver cómo podemos hacerlo. Bueno, pero tenemos la Nit del Foc. Claro. Tenemos 6. Tenemos que organizarnos. Sí que por nosotras, sí. Muy bien. Que las mascletas, el Parque Central, se espera mucha expectación, ¿no? De todos los paternos y paterneras. Sí, además, claro, lo que hemos pensado que es verdad que los días previos a la semana fallera, es verdad que tenemos ese tiempo de poder ir a Valencia, porque bueno, a nosotros nos gusta mucho el fuego y evidentemente este mes de marzo pasar por la plaza del ayuntamiento es fundamental, ¿no? Para nosotros. Pero sí que es cierto que en el momento empieza la semana fallera, nos quedamos en Paterna. Y entonces queríamos seguir disfrutando de las mascletas y por eso desde el 15 hasta el 19 tendremos todos los a las 2 de la tarde, excepto el día 16, que es cuando se anuncian los premios y se anuncia a las 2 de la tarde en las puertas del ayuntamiento, que ese día la mascleta será a la 1.
Más de 1.000 kilos de pólvora se van a disparar durante esas jornadas. Hablabas de premios, mucha rivalidad, alcalde, entre las comisiones falleras. Bueno, hay mucha competencia. ¿Llega la sangre al río o no tanto? Qué va. La verdad es que hay muchísima deportividad, pero yo creo que la competencia es buena porque lo que está haciendo es que cada año los monumentos son mucho mejor, ¿no? Y bueno, se vive en gran calidad de monumentos. Efectivamente. Entonces, bueno, pues lo que te digo, la competencia al final lo que hace es que mejoremos todos más y por lo tanto, pues ganan las fallas al final. De hecho, esto también tuvo la pandemia, que en las aquellas anecdóticas fallas del mes de septiembre, cuando Paterna se desmarcó y realizó sus fallas por su cuenta en unas fechas totalmente diferentes, ahí tenemos fallas de la pandemia. Mucha gente que no conocía la fiesta de las fallas de Paterna se acercó a disfrutar, como pasó en otras poblaciones, y descubrieron que realmente son unas grandes fallas, ¿no? Y muy dignas, ¿no? de admirar por ese trabajo de muchos años de muchos falleros. Sí, efectivamente. Bueno, fue una decisión arriesgada, pero entendimos que, bueno, sobre todo Junta Local, fue evidentemente los que tomaron la decisión. Nosotros desde el Ayuntamiento siempre apoyamos las decisiones que se toman desde Junta Local Fallera. Y yo creo que fue acertada, porque además, pues como bien dices, permitió que otros municipios pues se pudieran venir a Paterna y ver pues la calidad que tienen nuestros monumentos y todos nuestros actos. Sí. Y bueno, pues otra cosa que se recordará para la historia, y desde luego fueron raras, porque claro, en septiembre pues es extraño, pero finalmente salió todo bien y estamos contentos con ella. Así es, hay grandes artistas, ahí tenemos esas fallas también de la pandemia, también, que pues, decíamos, esos días de la crida, ese día de la crida que tuvo lugar hace unas semanas, ya se quedan mucho, muy atrás, pero quedan 4 días muy intensos. No sé si tenéis pensado en dormir mucho o no, Lucía. Pues... ¿Vitaminas, bien? ¿Qué? ¿Cómo vas de fuerza? ¿Bien? ¿Vitaminas? ¿Tomas vitaminas o no? Tú eres joven. Yo tomo, pero las dejé de tomar hace un tiempo. Porque, no sé, estaban en el coche. Pues déjamelas a mí que miran bien. Y tú vas bien, ¿no? Y bueno, pues yo duermo lo que puedo. Por ejemplo, ayer pues me acabé de peinar y pues fui a mi cama y esos 15 minutos que pude dormir, pues a dormir. Hay que aprovechar. Claro, 15 minutos son 15 minutos. Claro, muy bien, claro que sí. Lo que se pueda. ¿Qué es lo que más esperas de estos días? Pues a mí me gusta mucho la recogida de premios porque das como esos premios a cada comisión por el esfuerzo y el trabajo que han hecho por conseguir ese premio. Claro que sí, y a los artistas, claro, muy bien. Y la ofrenda, entiendo, ¿no? Sí, claro, la ofrenda. Ay, la ofrenda. La ofrenda. La ofrenda. ¿Qué día es? El 17. Muy bien. ¿Y la esperas con mucha ilusión? Pues sí, darle ese ramo. Encima, es muy privilegio darle esos dos últimos ramos, ver y yo, a la Virgen cuando lleguemos, que ya esté llena, y esos dos últimos ramos, dárselos, Vero y yo, pues es un privilegio. Muy bien. El 17, que se lo iremos contando también en esta casa, en Chita Valencia estaremos en directo, en un programa especial, como cada día, a partir de mañana, 15, estaremos 15, 16 en esos premios de la propia Junta Central Fallera, con todas las fallas pertenecientes a la Junta Central Fallera, del Capi Casal y de los municipios que pertenecen a la misma. Estaremos también en el corazón de la ciudad de Valencia contando lo que sucede en cada momento y en la jornada del 17, donde estaremos en muchos municipios de la provincia de Valencia, entre ellos estará Paterna, donde estaremos viendo estas guapísimas y radiantes falleras mayores, pues cómo viven un día tan emocionante. Entiendo que para ti la ofrenda también es uno de los días más emocionantes. Sí, la verdad es que sí, siempre es emocionante y este año poder vivirlo como fallera mayor de Paterna, pues muchísimo más, la verdad. Como dice Lucía, poder entregar esos ramos en nombre de todos los falleros, de toda la gente que no puede vestirse, pues es un gran privilegio. Mascletas, Nidelfoc, ofrenda, ¿qué podemos destacar, alcalde? ¿Algo más de Paterna, aparte del Chermanuel y buen ambiente? Bueno, pues mira, una reivindicación histórica del mundo fallero, que es un museo fallero, ¿no? Después de fallas, ya se lo comuniqué en su día a la presidenta de Junta Local, después de fallas crearemos una comisión
para ver este futuro museo fallero que esté a la altura de Paterna, que esté a la altura de una ciudad del Foc, como es la nuestra, y que esté a la altura del mundo fallero paternero. Donde, pues entiendo que todos los Ninoch, ¿no? Se hará una selección de Ninoch, ¿no? Sí, a ver, la idea que la faena que va a hacer esta comisión, sobre todo, es ir a ver el resto de museos falleros que hay, pues el que hay en Gandía, el que hay en Valencia, evidentemente, y luego tener claro qué tipo de museo queremos, ¿no? Queremos pues que haya también nuevas tecnologías, que estén sus Ninoch, que estén las nuevas tecnologías, y luego ver un local que acople para este museo y finalmente pues llevar a cabo esta obra, que yo creo que bueno, es una reivindicación histórica que vamos a cumplir. Bueno, Antonio Sagredo, que parece que no, el tiempo se acaba. Gracias de verdad por haber acudido esta tarde a los estudios centrales con toda la faena que está en la calle en estos días, cuando los artistas ya están sacando en las fallas infantiles, cuando enseguida se va a ir Lucía a poner el césped en su falla, que sí. ¿No vas a poner pues el césped? Sí. A ti te gusta, claro que sí. Bueno, que ahí os queda esta cámara, tan solo quedan 30 segundos, pero invitar a que todo el mundo se acerque a Paterna. Pues nada, Paterna recibe a todo el mundo que quiera venir a visitar nuestras fiestas. Durante todo el año tenemos una actividad bastante movidita, pero bueno, ahora estos días que tenemos por delante, pues no se van a arrepentir. Lucía, tú también piensas lo mismo, que sí. Pues que Paterna, que vengan todos los fallers, están invitados, invitadísimos, y que pues que vayan a ver Paterna porque tiene una cultura muy grande. Claro, sí. Bueno, pues yo, a mí me ha quedado claro, me he quedado enamorado de las máximas representantes de Paterna, por lo tanto, pues ya sabes, estos días hay que ir a Paterna. Pues sí, yo me anoto el ir a Paterna, José, ahí estaremos en la ofrenda también este viernes, como decías, en directo, en esos programas especiales. Y nosotros vamos ahora otra vez hasta otro punto de la ciudad, nuestro compañero Óscar, en la estación del norte, por allí son miles las personas que pasan en los próximos días, porque este año se rompen récords de asistentes a las fallas, en unas que van a ser muy especiales y en las que el turismo va a despuntar. Óscar nos ha querido traer la última hora desde ese punto, la estación del norte. Y nos desplazamos hasta el centro neurálgico de Valencia, que por estas fechas hace que vengan cientos y miles de turistas a la capital del Turia. Precisamente hemos venido hasta la Estación del Nord de Valencia porque Renfe por estas fechas no solo está intensificando el servicio, sino que además ha puesto en marcha una campaña para sus trenes de corta, media y larga distancia para venir aquí a Valencia. Ello ha propiciado que mucha gente, muchos turistas, se animen a venir cada día a Valencia, y precisamente ellos son a los que queremos preguntarles cuál es no solo su experiencia en el viaje de venida hacia Valencia, sino cuáles son sus expectativas en su visita, es decir, qué es lo que esperan encontrarse en la capital del Turia. Y esto es lo que nos han respondido. ¿Cuál ha sido su experiencia al venir con el tren lleno de gente? Horrible, agobiante, lleno de calor, sin aire acondicionado. Me vine ayer de Gandía, por ejemplo, y el tren iba un poquito lleno, la verdad. Aunque más que el tren de venida, yo lo que odio es la colita esta que tenemos que hacer ahora para entrar. Bien, no, bien, hemos cogido sitio fácil, ya va. A esta hora bastante mejor, pero sí que es verdad que en los días puntos, como por ejemplo el sábado que vine también, imposible prácticamente. Gente encima de otra, o sea, muy petado. Pero ya hoy es un día más normal. Pues bien, la verdad que como siempre vengo en media distancia, no tengo ningún problema. Al igual en cercanías es diferente, pero media distancia es muy cómodo. A ver, ha estado bien, o sea, no ha estado muy aglomerado. La verdad, ha venido en horario, no como otras veces, que es imposible coger el tren, te llega 20 minutos tarde. Pero sí que es verdad que no ha tardado, no ha habido mucho retraso, la verdad. Esperemos que ahora, al cogerlo de vuelta, tampoco nos muramos esperando de calor aquí en Valencia. Yo he viajado ancho, he venido con mi gato, incluso con mi mascota, y he venido muy bien, o sea, no he tenido ningún problema ni nada, he venido bastante bien. La experiencia es buena, lo tienes a la velocidad de siempre, pero creo que venía muy lleno, eso sí. Iba lleno el tren, sí. Nosotros, porque unos chicos han sido muy amables y nos han dejado el sitio, pero venía la gente de pie, y era a las 12 de mediodía, o sea que mal, tendrían que poner más. Cuando vienes aquí a Valencia a ver las fallas, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Qué esperas encontrarte? Pues de primeras pasármelo bien, pero sí que es verdad que, por ejemplo, cuando estuve el sábado en la Mascleta, muchísima gente, se me desmayaron tres personas delante mía. Bien, es que como somos de Castellón, también. Mira la Magdalena, que es más bonita. Efectivamente, mejores fiestas. ¿Cómo me he encontrado? Sí, no ha sido ninguna sorpresa. No, además la Mascleta ha sido espectacular hoy. Me ha gustado mucho. Mi pareja es valenciana, ya las conozco y espero que sean pues que igual que antes del COVID.
¿Todo bien? Pues lo que es, enseña las fallas, la sátira de las fallas. Me gustan mucho las fallas, soy fallera, entonces no hay nada que diga, ostras, esto, porque mis expectativas ya son las de siempre, porque ya las he nacido así. Es decir, ¿que las expectativas se te cumplen siempre que vienes a Valencia? Sí, exacto. En general sí, o sea, las fallas este año todavía no están plantadas, pero me parecen bastante bonitas y bueno, he venido a disfrutarlas y a pasarlo lo mejor posible. La verdad, se han cumplido las expectativas porque esperábamos muchísima más gente y se han cumplido, pero al contrario, o sea, positivamente. No nos hemos muerto del agobio. Ha hecho mucho calor, pero finalmente ha hecho buen día, entonces, y hemos podido ver la mascleta sin estar todos apretujados y ha estado muy bien. Pues muy bien, 100% de ocupación hostelera que se espera para este fin de semana. Y para aquellos que se quieran ir de Valencia, porque son muchos los que llegan, pero algunos también se quieren escapar este fin de semana de fallas, ahí van 5 recomendaciones, los 5 pueblos que National Geographic recomienda visitar en la Comunidad Valenciana. Y empezamos por Altea, situado en la Costa Blanca, en Alicante, a 40 minutos de la capital del sur. Altea nos traslada a un ambiente bohemio. Destacan sus calles de fachadas blancas y aceras de piedra por el casco antiguo. Además, también sus playas nos permitirán disfrutar de estos días de calor y entre calor y calor también una escapada al interior. Bocairent, un pueblo situado en el interior de la provincia de Valencia que se encuentra conservando su antigua esencia, un pueblo medieval con un casco antiguo digno de disfrutar y entre los que destacan la torre del campanario de la iglesia Nuestra Señora de la Asunción, que es el edificio más elevado de la población. Y de nuevo en Alicante, Guadalest, situado en el interior de la provincia de Alicante, construido sobre el filo de una roca. Destaca el castel de Guadalest, que fue declarado conjunto histórico-artístico en 1974 y bien de interés cultural. Entre sus atractivos destaca el túnel que atraviesa la roca de la montaña. Y viajando hacia el norte, Castellón, Morella, situado en Castellón, es el extremo norte de la Comunidad Valenciana. Hasta aquí se puede desplazar uno para disfrutar pues de una desconexión total, una localidad que seduce a todos sus visitantes por la tradición, monumentos, gastronomía y folclore. 16 torres y 6 portales, 2 kilómetros de muralla medieval que configuran una silueta única. Y por último, Peñíscola, un pueblo costero de Castellón bañado por la costa Azahar, una localidad que junta una ciudad medieval con una enorme playa presidida por una muralla y el castillo del Papaluno, un conjunto histórico-artístico digno de admirar y entre los que podemos encontrar espacios como Las Joyas y o la Casa de las Conchas, que se encuentran pegaditas al Bufador. 5 espacios para escaparse de las fallas durante estos días. Y hablamos de escaparnos, hablamos de fallas, hablamos de ruido, porque los que también se quieren escapar algunos estos días son nuestras mascotas. ¿Cómo viven ellos estos días de fiesta y sobre todo ese sonido de los petardos, los castillos, las mascletas? Pues lo vamos a analizar y lo queremos hacer con Juan Argüelles, él es etólogo y miembro de la Comisión de Bienestar del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia. Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, lo decíamos, días de fallas, día de mucho ruido en las calles. ¿Cómo lo viven nuestras mascotas? Porque hablamos de la gente que quiere escapar, ellas también querrían escapar estos días. Pues sí, la mayoría querrían escapar. O bueno, un gran número de ellos, un gran porcentaje. Los estudios nos dicen que aproximadamente un 40% de los perros tienen problemas con los ruidos fuertes y casi un 20% son problemas muy graves. ¿De qué problemas estamos hablando? Bueno, el problema fundamental es la fobia a los ruidos. La fobia se caracteriza por un miedo muy intenso que provoca una reacción de miedo, de huida, de esconderse y que además permanece mucho tiempo después de que aparece el estímulo, como es el petardo. Es decir, ellos oyen un petardo y en vez de pasarse el susto cuando el petardo cesa, pues entonces ese susto permanece durante minutos, incluso horas. Entonces, claro, en estos momentos, en las fallas donde los estímulos de petardo son constantes, aparecen durante mucho tiempo, pues si no es una mascleta es por la noche, si no los niños en el parque, siempre hay muchos momentos de petardos,
pues muchos de ellos entran en colapso y no quieren ni salir a la calle, ni moverse de casa, ni hacer nada. Hablamos de ansiedad, hablamos de momentos complicados. ¿Cómo puede afectar esto, nos lo decías, en el momento, pero también a posteriori? ¿Cómo podemos detectar que tenemos ya que acudir a un profesional con nuestra mascota porque los usos o costumbres pues ya no son habituales? Bueno, sabemos que vivimos en Valencia y sabemos la idiosincrasia del ambiente valenciano, que sabemos que puede suponer un problema para ellos, pues la primera medida es intentar observar qué pasa la primera vez que ellos van oyendo petardos, o saber si el animal es ciertamente tolerante o empieza a mostrar soledad, más miedo de lo que nos esperaríamos, y en ese momento no dejarlo pasar. Porque si no hacemos nada y lo seguimos exponiendo a petardos, el problema es fenómenos que buscamos un poco de... Se tienen que dar cuando el animal es capaz de controlar la situación. Pero si desde el principio vemos que no es capaz de controlarla y nosotros seguimos exponiéndolo a petardos, el problema empeora sucesivamente con cada año, con cada falla, con cada fiesta en la que aparezcan petardos. Que bueno, las fallas son, digamos, el culmen, el donde más petardos hay, pero es que en Valencia va a haber petardos, tracas, en muchísimas celebraciones de otros pueblos, en verano, por celebraciones familiares. Es que en Valencia tiramos petardos por muchísimas razones. Entonces, no solo las fallas es un entorno demasiado intenso, porque son durante demasiados días mucha intensidad, pero fuera de fallas también tenemos estos problemas. Hablamos de evitar esa exposición continua. ¿Qué podemos hacer en el día a día en nuestra casa para evitar esa exposición? Porque leemos en algunos sitios cerrar puertas y ventanas, poner música. ¿Qué consejos nos darías? A ver, el mejor consejo es irte a Teruel o algún sitio donde no haya petardos. Como esto no es posible, tenemos que hacer medidas paliativas. Entonces, lo primero es evitar la exposición. ¿Cuándo aparecen los petardos? Pues muchas veces las crías son a primera hora, la despertar. Entonces, si podemos sacar al perro antes de esa hora, sería lo ideal. Ahora, bueno, parece que intentan hacer unas ventanas a mediodía donde no se pueden tirar petardos para darle un poco de margen a los perros. Si no son problemas graves, esto es muy buena medida, porque al menos les aseguramos un espacio donde ellos pueden estar durante un tiempo en la calle para hacer pis, hacer caca, incluso explorar, hacer algo de las conductas normales que hacen durante el día. Si no queda más remedio, efectivamente, aislar el ruido lo antes posible, pues esto sería la mejor manera. Cerrar puertas, ventanas, pueden poner algo de barrera al ruido, pero hay una barrera que para ellos es insalvable, para nosotros es insalvable, que es la barrera del olor. El petardo está claramente señalizado con un olor a pólvora que ellos son capaces de detectar incluso en una cámara insonorizada. Entonces, claro, esto es insalvable, no conseguimos que ellos no detecten los petardos. Entonces, si realmente lo están pasando mal, deben acudir a un veterinario, porque tenemos medicaciones que pueden aliviar muchísimo estas situaciones de ansiedad y de estrés, y ya que no podemos evitar el contacto con el petardo, pues entonces hacer que esta experiencia sea lo menos negativa posible. Hace que sea lo menos negativa posible. Nos lo comentabas, una de las novedades de este año del bando fallero era esa ventana entre las 3 de la tarde y las 5 de la tarde para permitir el descanso de vecinos y también dar ese margen a mascotas. Buena medida entonces, siempre que se cumpla. Recordamos que no es obligatoria. Ya, es una medida para nosotros fundamental y nos parece un gran avance. Ojalá se pudiera profundizar. Está claro que tenemos que aprender a convivir con los petardos. Valencia no puede prescindir de su cultura fallera ni de su cultura de pólvora, pero sí que es verdad que tenemos muchos individuos sensibles. No solo los veterinarios lo vemos con los animales, sino que incluso dentro de las personas, los niños, hay gente también intolerante. Entonces, bueno, sería una manera de poner ciertas normas para que se pudiera compatibilizar
todo, el poder seguir haciendo la fiesta, y bueno, que si hay ciertos individuos más sensibles, en este caso los perros, ojo, también le pasa a los gatos, pues pudiéramos hacer que esto fuera un poco más llevadero para todos. Entonces, todas las medidas que vayan en protección nos encantan, las aplaudimos y ojalá, aunque no sean obligatorias, todo el mundo fallero se diera cuenta de que, bueno, hay más sensibilidades y hay individuos que lo pasan mal. Hoy en día, obviar a los perros y a los gatos es negar la evidencia. Hay una mascota por cada dos habitantes en España. Entonces, no podemos negar que están ahí. No podemos negarlo, son un compañero más nuestro durante todo el año. Invitarlos también a que disfruten estas fiestas de la mejor posible manera posible para ellos, cuidándolos y pidiéndolos a todos que nos ayuden a cuidarlos. Juan, gracias por acompañarnos esta tarde. Felices fiestas. Y antes de despedirnos, ¿después de las fiestas se incrementan mucho las consultas? Se incrementan mucho antes y durante, pero nosotros recomendamos hacerlas después, porque durante las fallas hemos llegado tarde, solo puedo dar un ansiolítico y ya está. El tratamiento de verdad, de acostumbrar al animal a los petardos, empezaría en abril. Bueno, pues ahí queda esa recomendación. Prevención ahora, y a partir de que pasen estas fiestas empecemos a pensar en las siguientes, y en todas esas celebraciones con pólvora valencianas. Juan Argüelles, gracias por acompañarnos, por darnos estos consejos y lo que decíamos, felices fiestas. Igualmente, gracias a vosotros. Pues ya lo ven, un compañero más de casa que tenemos que cuidar y de los que también podemos disfrutar, porque durante estos días de fallas también se pone de gala Biopark. Y sí, nos lo estaban diciendo ahora, también nos lo piden desde el parque. No tenemos petardos cerca del Biopark porque son muchos los animales que se pueden disfrutar en este parque de animales valenciano que nos ofrece el Plan B de Naturaleza Salvaje para las fallas de Valencia, un oasis para disfrutar de la belleza de los paisajes más espectaculares de África y conocer a las especies animales que los habitan. También se quiere hacer un llamamiento a la responsabilidad, como decíamos, para velar por el bienestar de las mascotas, evitando pues que ellos no disfruten de esa pólvora como sí lo hacemos nosotros y respetando los horarios de descanso. Desde Biopark se ha tenido siempre una gran vinculación con las fiestas y se pone en valor esos monumentos del ayuntamiento en los que se deja una impronta de compromiso compartido con la conservación del medio ambiente. Hablamos de esa obra que disfrutábamos el año pasado en la plaza del ayuntamiento, el Protegéis aquello que estimes, y también ese Benvinguts a casa de 2009 del artista Pedro Santaeulàlia. Biopark aporta un valor extra a estos días festivos y de vacaciones escolares y supone un plan B para disfrutar de un entorno idílico de contacto directo con la naturaleza salvaje. Además, la elefanta Mackenna acaba de cumplir 4 meses y otros animales emblemáticos como las familias de gorilas, chimpancés, leones, jirafas, lemures o hipopótamos se adaptan ya a estas nuevas temperaturas y a esta primavera que estamos entrando. Valencianos y turistas pueden disfrutar de este ocio con causa durante las fallas. Mackenna, nuestra primera cría de elefante nacida en Biopark Valencia, cumple 4 meses. Desde que nació hemos visto que tiene una evolución muy favorable. Se ha vuelto un poco más independiente y la vemos que se junta con todas las elefantas del grupo, porque tiene muy, muy buena relación con ellas y no depende tanto de su madre y va un poco más a su bola, por decirlo así, pero siempre está pendiente de ver dónde está Matla, que es su madre, y la podemos ver de repente corriendo aceleradamente a buscarla en cualquier momento del día. La alimentación que ahora lleva Mackenna pues sigue mamando de su madre y la podemos ver en el recinto cuando está fuera, y además ya estamos viendo que coge algo más sólido como es el forraje, el heno y alfalfa que puede tener por la instalación. Con Mackenna no tenemos todavía ningún entrenamiento veterinario, pero sí hemos conseguido pesarla semanalmente y su peso actual son 190 kilos. Está teniendo una evolución muy, muy buena y cada semana tiene
un aumento de peso entre unos 5 y unos 10 kilos. Cada elefante tiene un carácter distinto y bueno, actualmente el de Mackenna es muy buena para todo el grupo. Hace honor a su nombre, que es, sería la traducción de la que es feliz, porque la vemos todo el rato correteando por la pradera de elefantes, moviéndose, tirándose arena y disfrutando de todo momento. El nacimiento de Mackenna ha sido muy importante para esta especie, ya que está en grave peligro de extinción. Bueno, Mackenna, esa elefante que nacía en Valencia hace 4 meses. Y ya a punto de terminar, Sergio, buenas tardes. Vamos a conocer ese calendario que nos queda por fallas por delante. Muchas actividades, muchos días, algunas novedades. Sí, mira, vengo de Ronda Fallera aquí a Plató, de La Masqueta aquí, pues, como no, pues para hablar un poco de ese calendario fallero que por lo menos llegan ya los días grandes de la Fiesta de las Fallas de 2023. Días grandes, empezamos. Calendario de fuegos, porque empiezan ya mañana, día 15, con la Nit de Alba y desde ahí hasta el 19. Sí, es la Nit del Alba que tendrá lugar mañana a las 12, tanto en la Plaza del Ayuntamiento como en las demarcaciones de las 382 comisiones de la Ciudad de Valencia. Un acto que lo inauguró la Falla Nacho Ordana y que ahora ya se ha sentado en el calendario pirotécnico de la Ciudad de Valencia. Y como no, a partir ya del día 16, esos castillos de fuegos artificiales se trasladarán a su nueva ubicación detrás del Palau de les Arts, 16-17, y después, como no, ese 18 con la Nit del Foc, que se ha adelantado media hora, es a la 1, y la Fallera Mayor llega a la 1 y 5, 1 y 10 a la ofrenda, entonces se solaparán los actos. Se solaparán los actos, veremos lo que pasa en esa evaluación. Se solapará también con las verbenas. Valencia baila. No, Valencia lleva bailando ya. Sí, ya bailando ya unos días. Las verbenas es uno de los de las actividades más importantes de las fiestas de las fallas, sobre todo a la hora de la noche. Y como no, desde el pasado fin de semana ya había muchas verbenas en toda la ciudad de Valencia. Y como no, a partir de mañana, 15 de marzo, ya empiezan a haber verbenas en muchas fallas de Valencia, coincidiendo con la planta. Y como no, a partir del 16 y 18, pues encima cae el fin de semana, Manu, pues tú me dirás. De locos. Y con verbena gallega también. Y la ofrenda, ese acto central de esos días grandes, que este año vuelve sin mascarillas y sin lluvia. Este año, pues, el buen tiempo es, creo que, la principal novedad, que por lo menos no vamos a tener, pues, esas lluvias, ese viento, que al final el año pasado, pues, se hizo bastante pesado. Y, como no, las mascarillas, que por fin podremos ver, pues, esos rostros sonriendo y no solo mirar esa emoción en los ojos, que también las habrá. O sea, que se prevé que sea, pues, 2 días, 2 jornadas mágicas. Por cierto, quien quiera seguir todos estos actos, ver la agenda y estar a la última hora, setelevalencia.com, Sergio, en el digital, que sé que vamos a estar con la última noticia. A pie del cañón, las 24 horas del día, y actualizando e informando a la sociedad valenciana de todo lo que acontezca, tanto los premios infantiles que empiezan mañana, 15 de marzo, sabemos cuál es la mejor falla infantil ganadora, y como no, el día 16 sabremos cuál será la mejor falla de Valencia. Pues pendientes del digital, setelevalencia.com, también para viajar, que transporte público, porque Sergio ya no se aparca en ningún lado. Gracias, nos vemos estos días especiales también en esta casa a partir de las 7 de la tarde, mañana y pasado, y de las 5, jueves, viernes y sábado. Sí, viernes y sábado a las 5, y después, como no, el sábado seguiremos a la 1 y media la Masqueta, también la Masqueta de Torrendos y cuarto a partir del jueves, y después, como no, pues la crema a las 9. Pues muchos actos que nos quedan por delante, gracias, Sergio. Y nosotros nos volvemos la semana que viene, actos falleros, lo que resta de semana. A partir del próximo martes, de nuevo, Valencia en abierto. Gracias por acompañarnos. Felices fiestas, felices fallas, y a disfrutar, que nos queda mucho por delante. Nos vemos el próximo martes.